Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema interesante relacionado a los agronegocios y el business coach, con unos invitados muy especiales que son de la empresa Criteria Consulting Group. Ellos son el ingeniero Carlos Ballerino Meller. Que es máster en administración del servicio al cliente y además, pues es de Criteria Consulting el director. Y José Navas, que es también es ingeniero agropecuario y que es mentor de esta actividad y principalmente con el tema del de marketing y las, y las ventas. El agronegocio necesita acompañamiento permanente y, sobre todo, necesita que exista esta actividad del mentoring. Alguien que lo pueda ayudar a direccionar, sobre todo cuando arranca y tiene eventualmente alguna eh, acción de mejora permanente. Para hablar sobre esta temática, nuestros invitados vamos a estar interactuando con ellos. Bienvenido, Carlos, bienvenido José. Gracias, gracias. por hacer espacio en sus sabemos John. que están en este momento pues <laughs> en constante actividad sí, con muchas asesorías sí. y demás. Eh, una de las primeras preguntas que saltaría es ¿qué cosa es el business coach? El business coach es una persona que busca que un coachí o cliente yeah. llegue a un objetivo, solucione un problema. Ya. Yeah. La metodología del coaching, a diferencia del mentoring, sí. es simplemente preguntas. Ya. Yeah. Primero se hace rapport o sintonía yeah. o afinidad uh -huh. con el coachí o cliente yeah. y hay ciertos pasos que hay que seguir descubriendo en el cliente qué es lo que lo traba para llegar a su objetivo o resolver el problema. Entonces, eso es el coaching, es puras preguntas. Cuando uno estudia coaching, uno tiene que tener la capacidad de hasta ser creativo con las preguntas que le va a hacer al coachí, porque de esa pregunta depende que él pase al siguiente nivel. Muy interesante. José Carlos dice que esto es como ir al médico. Digámoslo así, no sé. empresarialmente tal cual. es lo que me está manifestando. O sea, sobre la base de lo que yo le diga a mi master coach o, o a mi eh, business coach, eh, va a depender mucho de lo que él pueda sugerir en el accionar venidero. Sí, 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 tal cual, eso de ahí. Eh, siempre hay problemas. Mira, algo, algo que se le va a hacer más fácil de, de interiorizar a, a tu audiencia. Sí. La Universidad de Harvard hace muchísimos años descubrió algo que fue muy impactante uh -huh. y fue que el 80% del éxito profesional estaba muy influenciado por las habilidades de comunicación. Ajá, las habilidades blandas. Habilidades blandas. Ya, tal cual. muy bien. Entonces, eh, para ser más aterrizado todavía, habilidades de comunicación es. Eh, enfocado a las ventas y al marketing, que hoy después del 2020 para acá eso se volvió crucial en cualquier negocio, Claro. es yo no soy bueno para las ventas. Yeah. O se me hace difícil vender. vender. Y más todavía cobrar. Eh, o cobrar, por ejemplo. <laughs> o hay mucha gente que es muy buena presentando el servicio, el negocio, okay. y se le hace muy difícil cerrar porque en ese momento sabes que se define todo si sí o si no. Claro. Entonces... El, el business coach es una persona que te ayuda a desarrollar esas habilidades. Ya, muy okay, bien. Que ya las tiene, ya las tienes, solo que como nunca las has potencializado. Ni siquiera sabes en la mayoría de los casos que sí la tienes. Ya, ya, ya. Y puedes pasar de un resultado a otro. Y eso influye mucho en tu marketing, en lo que publicas, en Muy redes sociales, por todos lados el impacto. Claro, quiere decir Carlos que el business coach necesita un tipo de preparación, de inducción, de acreditación y certificación. Claro, para ser eh, coach debes tener una certificación. Eh, hay muchos modelos, ¿no? Sí. Eh, está, digamos, eh, el modelo chileno. Ya. Está el modelo norteamericano, está el modelo europeo, pero todos se basan en lo mismo, en lograr eh, lo que yo decía, ¿no? generar ese, ese, primero ver que en claro. realidad tengo un problema, claro. aceptarlo y luego la solución viene en el siguiente paso. Hay, hay unos estudios que oh. se basan en coaching de Schengen, de, eh, hay un libro que se llama El líder extraordinario. Yeah, en ese bien. libro hay 16 competencias para, para los que nos están viendo, pueden sí. comprarlo, porque en realidad eh, mi libro, el que yo, el que yo escribí, la sí. fórmula, el sí. poder infinito del cambio, que está en Amazon, bueno. eh, se basa en esos estudios. ¿no? Entonces, estas 16 competencias, cuando tú analizas... Eh, están basadas en, 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 el, en la investigación de cada uno de los gerentes o CEOs de claro. las 500 compañías más grandes del mundo. Yeah. Entonces, es un estudio interesante para el que quiera adquirir competencias nuevas sí. para eh, poder clarificar en cuáles está su punto o, o su talón de Aquiles. ¿no? Entonces, ahí puede generarse una necesidad de coaching para ponderar esas, esas competencias que le faltan claro. ¿sí? y lograr ser un líder extraordinario, claro, claro. O sea, justamente. Un, un... ¿no? Y esa, esas competencias, esa indicación y esas sugerencias que, por ejemplo, nos hace Carlos, eh, nos reafirma el criterio de que eh, debe el empresario tener, o en este caso el agroempresario, un business coach, un mentor, alguien que le vaya acompañando en el proceso siempre y cuando haya aceptado de que tiene un problema, como lo mencionaba eh, Carlos. Por supuesto, sí. por supuesto que sí. Eso le va a permitir acelerar resultados. Ajá. Lo que va a, va a poder aprender por prueba y error. Claro, admito que estoy con problemas, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, le va a evitar tener que llegar a tener el agua al cuello claro. en el problema que sea, sí. porque gracias a esa persona que ya está dos o tres pasos delante, ya sí. sabe qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, Así y es. lo puede orientar para que pueda transformar ese resultado. Claro. Y esa Carlos esa técnica que indica José del de, 5W1H, ¿no? mira, eh, precisamente eh, es eh, lo que el agroempresario requiere en ese momento. El es agroempresario y cualquier empresario. Pero hablando del agroempresario, sí. a ver, eh, vámonos hacia la semántica. El yeah. coaching yeah. viene de la palabra co coachy, coach, que yeah. es carruaje. Ya. Entonces el coach se convierte en un carruaje para el coachí, para ya. el cliente, Ajá. que va acompañándolo durante a veces cinco sesiones, puede ser una semanal o quincenal, Ajá. o siete sesiones, si es un problema grande o algún objetivo más a largo plazo. Claro. ¿no? Entonces, eh, este acompañamiento que hace bien. el coach... Es muy valorado por el coaching porque le va abriendo el panorama y va generando acción. Interesante. Coaching sin acción no es coaching. Claro. Es una simple conversación. Así es, si yo no, ¿Sí? no estás decidido a aplicar lo que el, el business coach te está indicando, pues eh, prácticamente pues no estamos aceptando el, el concepto, el criterio y la recomendación. Entonces refuerza todavía más la teoría indicando de que esto es como el aikido, ¿no? Utiliza la fuerza del otro en tu beneficio. José. <laughs> más o menos así, más o menos así. Exacto, exacto. Entonces eh, el, el, este profesional, este coach, tiene la habilidad de sí. volverte simple y sencillo ese proceso eh, que para ti es dolor de cabeza, te lo vuelve muy simple y sencillo. Muy Entonces más, más, más importante que qué problema tiene es cómo lo soluciona y ahí es cuando se estanca la persona o el empresario Ajá. y ese es ahí entra en escena ese coach que ya sabe cómo Muy interesante estamos eh, dialogando con nuestros master coach en este tema de los agronegocios y el business coach Carlos Ballerino y José Navas. Vamos a hacer un breve eh, corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de mesa de análisis, agricultura y desarrollo. Hoy comentando sobre los agronegocios y el business coach con los eh, delegados y directores de Criteria Consulting Group, que son master coach en toda esta interacción, como tal. Carlos Vallerino y José Navas. Carlos, decíamos en el bloque anterior que el empresario, el agroempresario o cualquier empresario, eh, reconozca que tiene un problema sí. y pida ayuda, pida acompañamiento, sí. pida asesoría. En el caso de los agronegocios, que todavía es un, mucho más álgido porque trabajamos con eh, organismos vivos, uh -huh. ¿ya? con productos de alta perecibilidad uh -huh. y a la vez productos de mm, consumo masivo importante. ¿Cuáles pudieran ser esas estrategias que en el B2B y en el B2C eh, pudieran aplicarse? Empecemos por explicar... ¿Cuál es la estrategia que estamos hablando? ¿no? ¿El B2B, prim en primer lugar? Sí, el, el B2B significa business to business. ¿no? Yeah. Entonces, eh, básicamente que el negocio le vende a otro negocio que muy a su bien. vez ese negocio le va a vender a un cliente final. Correcto. ¿Okay? Es el primer tramo, como que... Es el que se... primer tramo, sí. correcto. Entonces, nosotros hemos asesorado a clientes que tienen los dos, B2B y B2C, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, es, es interesante porque... Estos clientes, muchos de ellos, y tenemos un producto que se llama Janus, justamente que lo estamos implementando en las empresas en la actualidad. Muy bien. Porque a raíz de la pandemia, todo mudó, una gran parte de la comercialización, marketing y ventas mudaron al teléfono. Claro. Y mucha gente está muy atrasada en ese sentido. Ya. Y actualmente en, agro, en agronegocios o en cualquier otro negocio, sí. si tú no te actualizas, mueres. Claro. Así, y mueres más rápido que antes, pues, ¿no? Así es. Entonces, es muy importante eh, que actualizarse, el actualizarse no solo significa estar bien en las redes sociales, claro. sino tener una estrategia. Claro. Para ¿no? atender esa demanda que va creciendo y que en un momento determinado. Eh, pues tiene tendencias. ¿no? Exactamente, y con José hemos creado una estrategia que se llama estrategia Llanos o yeah. método Llanos. Ajá. Es un método para que las empresas rápida, fácil, sencillamente puedan en tres meses estar actualizadas. Estupendo, explicado el B2C, y ahora la estrategia del b eh, B2B, B2C ahora, ¿cómo? cómo ahora sí. Este es el segundo tramo de la, de la comercialización, porque Estupendo. llegas de business to customer, llegas desde claro. de la empresa al usuario, al consumidor final. Ah, exactamente. Entonces, cubrimos, es, es lo que Carlos mencionaba, desde el 2020 para acá sí. se digitalizó el consumo. Entonces, ya. estamos muy influenciados en el celular. Claro. Y lo que y con Carlos trabajamos mucho. Eh, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo hacemos para tomar la decisión de comprar? Claro. ¿Por qué elegimos este y no aquello? Sí. Y eso comienza, ese preconsumo, cuando empieza sí. en el celular. Y es por eso es que de, debes de estar en redes sociales sí. para poder generarle la confianza a ese cliente que tú quieres de que se acerque, para que cuando vayan desde el punto de vista del B2C, sí. que cuando deseen consumir o solucionar un problema con claro. comprar un producto, Puedas, pueda ya, puedas tú ya estar en la mente de ese cliente. Yeah. Y trabajamos nosotros, llegamos hasta, hasta descubrir cuáles son las palabras exactas más influyentes para ese tipo de cliente. Y por eso es que aceleramos los resultados. Eso va de la mano con lo que hoy eh, tecnológicamente hay, esas redes neuronales que aprenden Exacto. inteligentemente mm -hmm. en el accionar de cuando le damos me gusta, por ejemplo, a las redes sociales. Por supuesto, y todo está basado en estudios. Yeah. Lo que hemos... Eh, digamos, desarrollado, está basado en estudios de algunos autores y de cursos tomados internacionalmente por José y, y por mí, sí. que han hecho que elabore, elaboremos o creemos esta metodología única, digamos. El ¿no? llano. Como el tal. llano, sí. Muy interesante. Quiere decir que, eh, como bien mencionaba Carlos, un agronegocio en la actualidad, no, un agronegocio ecuatoriano, que no se actualice, que no aplique el B2B o el B2C, Sería ya prácticamente eh, pautada su, su muerte natural, digamos. Eh, crónica así. de una muerte anunciada. Ajá. Es un suicidio comercial eso. Ya. Literalmente, sin ¿Y exagerar. hay algunos ejemplos de empresas que estén ya aplicando esto? Eh, por supuesto, por ejemplo, uno de nuestros clientes que está en el giro de agronegocios sí. eh, es Camposa, Ajá. con su marca Lebacán, tiene otras marcas, una marca de muchos años. Ellos ya aplican ambos tramos. Ellos ya aplican, ellos de hecho trabajan el B2B y el B2C ya. Y, y han tenido eh, eh, resultados, van avanzando en ese sentido, Estupendo. porque han podido tener una conexión con la otra persona, indistintamente de la inteligencia artificial. Claro. Que, 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 que es, es un boom. Claro. Ok. Pero al otro lado uh -huh. hay un ser humano. Exactamente. Y yo recuerdo, ya que menciona Camposa, eso desde hace mucho tiempo atrás, sí. desde cuando pues, éramos un poco así como sí, más, por supuesto. más muchachos, niños. ¿Qué tal? La empresa es bastante antigua, sin embargo, se ha actualizado, eh, actualizado a través de este, el de esta metodología sí. y están bien contentos porque sucede a lo extraño que uh -huh. esta metodología no solo que les da el know-how nuevo, eh, la estrategia, sino que también te alinea el equipo. Equipos desalineados de. Por, por la situación de la pandemia, vuelven sí. a estar alineados hacia lo que realmente quiere el norte de la empresa. ¿no? O sea totalmente. Algunos le llaman misión, otros le llaman de otra forma, pero sí. el norte de la desarrollo empresa. Organizacional, desarrollo organizacional. Desarrollo. O sea, corporativo. Te, 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 te ayuda muchísimo claro. a integrar el equipo. Claro, y en esto es importante, eh, se, como ya se ha indicado, el hecho de que eh, son los agronegocios importantísimos en cuanto a mantener seguridad y soberanía alimentaria en el país por supuesto eh, son son negocios muy sensibles y, y, y son eh, base para, para desarrollo en general muy y el, el lo crítico y lo grave o quienes ven la situación más difícil son las personas mayores de 40 a 45 años, Ajá. porque no son nativos digitales. Ya. Y todos les los negocios Se hace difícil, duro, migra complejo migrar al teléfono Exacto. celular Exacto. Entonces, muchos de esos empresarios ven, por ejemplo, eh, poner un dólar, dedicárselo al marketing es un gasto, no una inversión. ¿Por Ajá. qué? Porque, ¿para qué voy a invertir en todo lo que cuesta abrir, eh, eh, que, que van a invertir? Para abrir una cuenta, en redes sí. sociales, etcétera, sí. Para que le dé like, dos likes que son de tus tías. Ah, si tus tías no, tú no vives de tu negocio de las tías, claro, necesitas llegar. Llego al ¿Cómo llegar? Y en esa estrategia del cómo llegar, ¿es parte de lo que ustedes en el asesoramiento a través del business coach sí, lo imparten? es completo. Tiene coaching, tiene mentoring, eh, tiene asesorías, tiene investigación de mercado. Ah, es como tiene... una terapia hacia toda la organización, Exacto. en todos los estratos. Dura niveles. tres meses ya. y le damos poca información. Justamente para que si poca información se aterrice inmediata, inmediatamente y llegue al músculo de, la, músculo de la compañía y se ponga en vale. acción. Y genere resultados rápidos. Pues, Por eso dura tres meses. Claro. Es interesante esto que estamos mencionando. Estamos conversando con los Master Coach de Criteria Consulting Group sobre el tema de los abrilos y el business coach. Vamos a hacer una segunda y última pausa para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a los agronegocios y el business coach, hemos estado conversando con Carlos Vallerino y José Navas, que son máster en esta actividad y son directores de Criteria Consulting Group. Es importante hablar de la empresa. Eh, sí. criteria, entiendo, según los, las notas que tenemos, 24 años 24 de experiencia años en la actividad. En la actividad, sí. Bueno, yo eh, fue, soy el fundador y la verdad es que siempre pensé en crear la empresa que tenemos, que básicamente es una empresa en que invita socios de diferentes campos para surtir las necesidades y deseos de los consumidores. Quiere decir que sobre la base de eh, la situación casuística de la empresa que se está asesorando, acompañando, pueden ubicar y apalancarse en un tercero, cuarto o demás asesor sobre este aspecto. Claro, porque tenemos, por ejemplo, Change Management. Y en Change Management tenemos eh, un, un socio en Texas, ya. otra socia en Chile, otro en Argentina y desde ahí hacemos el trabajo. Interesante. Entonces, así tenemos cerebros especializados claro. para... para para situaciones especializadas. Muy Por ejemplo, Almacenes Marriott, que es uno de nuestros clientes, ellos implementaron Sap uh -huh. eh, y SAP HANA y le ayudamos con el acompañamiento para que puedan aterrizar ese SAP yeah. a los procesos de cada una de las personas, porque Muy tú estás poniendo un software, claro. pero a veces las personas. Claro, tienen cierta. Como lo desconozco, no lo sé, le tienen Exactamente. Y, le creo resistencia. y ahí viene el coaching, ¿no? Claro. Porque el coaching está basado en las creencias que te limitan. Muy bien. Y el coaching lo que hace es pasarte de una creencia limitante a una creencia no, expansiva. Rompe paradigmas permanentemente. Así es. Y además se forma también como un verbo verdadero pionero de paradigmas en un momento determinado, porque yo veo aquí en las notas, y ustedes en Criteria Consulting Group son creadores de algunos métodos, ¿no? Sí. Eh, Janus, el Criteria Funny Game. ¿Podrías comentar un poco, José? <laughs> Hay algunos. Repito? Mira, eh, la forma más fácil de aprender de cualquier cerebro yeah. es entretenerse. Sí. Entretenido. Entretenido. Yeah. Entonces, eso facilita mucho el aprendizaje, la didáctica que, que, que utilizamos es muy diferente a la tradicional. Ya. Yeah. Porque pierdes la atención y en ese momento te desconectas y tú puedes estar ahí, pero no estás ahí. Ya, okay, ya, ya. el juego Entiendo. de palabras. Claro. Entonces, todas las metodologías están diseñadas para mantener la atención y que sí pueda producirse el cambio en el tiempo que, que ofrecemos a un cliente. Claro. Por el tiempo juega algo clave. Por ejemplo, en, en, con clientes en tema de ventas y marketing, una, una de las empresas clientes nuestra, que es líder en su sector, Sí. Eh, entró al programa de Llanos tres sí, meses, sí. que ya lo sabes, pero en el segundo mes pudo aumentar sus ventas un 30%. Ah, y de las 8%. Significativamente. Ocho, eso eso fue el año pasado. La inversión estuvo ya. Más que amortizada. Así es. Y en una situación pues, que podemos llamarlo un poco adversa eh, eh, en nuestro país. Y eso Ajá. fue el año pasado, en agosto. Muy interesante. Y en, esta, en este recorrido, estos 24 años de trayectoria que ha tenido la oportunidad de acompañar a muchos a muchos empresarios. Eh, ¿Cuáles han sido esos casos así como más complejos, más difíciles, ¿no? Porque siempre no, hay. Siempre, siempre hay, hay casos. casos complejos, ¿no? O sea, siempre hay en, eh, falta de repente de entendimiento de lo que sí. se quiere hacer por parte del cliente. Bien. O muchas veces hay esto de impaciencia porque Bien. se hagan se, se, se cumplan las cosas rápido y y cada, cada negocio es distinto sí. ¿no? entonces pero siguen con nosotros porque justamente le le, le ayudamos a solucionar el problema Bien. tenemos clientes de siete años como Andersen, ah, que también es consultora, pero de, de temas financieros. Ajá. Tenemos clientes de más de 15 años como Telconet. Claro. ¿no? Telconet. El, el B2B también. ¿no? Exactamente, <laughs> Entonces, con Telconet, por ejemplo, claro. empezamos con 50, 60 personas, ahora tiene todo el grupo 9000. Y ese es un acompañamiento nuestro claro. hacia el éxito, ¿no? Sí, claro. Sí. Y en ese sentido, será importante siempre tener algún tipo de eh, estrategia expansiva, no, en este caso criteria se eh, preocupa mucho también en, en esa temática. Sí, por supuesto, porque antes las empresas podían, eh, por ejemplo, ajustar precios anualmente. Claro. Y eso ya, en este momento, quienes están viendo tu audiencia, si tienen más de 45 años, están pensándolo y van a tardar un momento en decir sí. Perfecto. Pero hoy no puedes hacer eso. Entonces claro. las estrategias hay que estarlas ajustando porque estamos en un ambiente demasiado acelerado por cambios y de cambios eh, permanentes en claro. todo caso son los que se mantienen todo el tiempo y pues bueno eh, 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 los que no se adaptan a los cambios va a eh, pasar a, lo, a los dinosaurios ¿no? inclusive <laughs> dentro del Ecuador hay empresas que van más rápido del otro claro. que hay que otras por ejemplo Banco de Loja que es cliente nuestro ya. está en Loja que obviamente el ritmo es diferente al de Guayaquil obviamente entonces obviamente. En Hay ese eso, sentido ¿no? es interesante y pudiéramos seguir conversando porque la temática pues nos se nota que nos <laughs> apasiona, sí, nos gusta muchísimo. Vamos a quedar para una siguiente por favor, eh, con mucho gusto. oportunidad en la que John. podamos seguir conversando sobre esta temática. El tiempo en televisión es un poco corto. Sí, por supuesto. Queremos que en un minuto, mirando a tu cámara, nos dejes con un mensaje final. Luego también José. Bueno, primero agradecerte y felicitarte, John, por el excelente programa de comunicación que tienes, porque realmente ayuda muchísimo a, a las personas que necesitan temas como este, ¿no? De vanguardia, que en realidad no están tan enteradas de la potencia que tienen ciertas eh, ciertos servicios que tiene la consultoría y que puede apalancarse muy bien un empresario de manera sencilla y rápida para lograr el éxito. Muchas gracias, Carlos Vallarino. José Navas. Yo te diría que. Hoy, hoy el éxito o, el, o poder acelerar un resultado de la empresa va a depender exclusivamente de qué tanto conecta psicológicamente con el deseo de consumo de ese cliente ideal, en B2B o B2C. Y eso, si tú lo mapeas, lo logras y eso es lo que hacemos. Muy bien, pues han sido los criterios de nuestros invitados especiales, los Master Coach eh, José Navas y Carlos Vallarino de Criteria Consulting Group. Decirles también gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, eh, esos me gusta en las redes sociales y esas llamadas y correos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles también que seguimos en las admisiones, los últimos cupos ya, para las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, que están tanto en la seguridad alimentaria, representadas por Agropecuaria, eh, Ingeniería eh, Agroindustrial, y medicina veterinaria, y también en la seguridad alimentaria, electricidad, electrónica y automatización, y telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.